Los principales mensajes para los gobernadores y las gobernadoras en la inducción es que prioricen los equipos de educación para que garanticemos una educación de calidad y pertinencia en estas regiones. Hemos hablado acerca de la importancia de garantizar la contratación del programa de alimentación escolar con autoridades que permitan que se ejecute con transparencia. El decreto que sanciona el presidente de la República permite ahora que también se pueda ejecutar a través de juntas de acción comunal y las asociaciones de madres y padres de familia. Les hemos anunciado la importancia del programa Universidad en tu Territorio para que podamos aumentar la cobertura en educación superior y los jóvenes de este país puedan tener más y mejores oportunidades de educación. También dialogamos de manera profunda sobre la infraestructura educativa de preescolar básica y media, sobre la necesidad de garantizar los recursos para atención en educación inicial y para que también con mecanismos de obras por impuestos se puedan mejorar las escuelas de todo el país. El presupuesto del Ministerio de Educación en este momento va ejecutándose de una manera adecuada. Es uno de los ministerios que tiene de las mejores ejecuciones. De hecho, superamos el 90% en la mayoría de los indicadores, lo que nos da la señal que este es un sector que está ejecutando los recursos para los que los comprometió. Y nos preparamos ya para entregar las cuentas, para rendir las cuentas y para cerrar la gestión de este año. Los gobernadores y gobernadoras, en la mayoría de los casos, presiden los consejos superiores de las universidades. Lo que hemos puesto en manos de estas autoridades es la importancia que el liderazgo en esta presidencia permita hacerle un monitoreo a los proyectos integrales de cobertura, que es el mecanismo que diseñó el Gobierno Nacional en el marco de Universidad en tu Territorio para que cada institución de educación superior presente el plan de cómo va a aumentar la cobertura y cómo va a mejorar las sedes universitarias. Esperamos que con este mensaje ellos y ellas puedan empezar el próximo año teniendo claridad que van a jugar un rol fundamental garantizando que se aumente la cobertura y que mejore la educación en todas las regiones. Sobre la contratación de los maestros y las maestras que acaban de ganar el concurso docente. Ese fue el mensaje con el que abrimos la jornada de inducción. Más de 48,000 maestros y maestras deben posesionarse inmediatamente, empiecen estas autoridades, y eso requiere que se avance todo el proceso que permita que esas autoridades puedan estar en las instituciones. Es fundamental que esas autoridades lo prioricen, que las alcaldías lo puedan también articular de manera adecuada para que el calendario escolar se surta con éxito. Colombia, potencia de la vida.